Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bienvenidos nuevamente a este día, a este tema que vamos a desarrollar para esta clase. Pues observen que para el día de hoy hablaremos de las referencias relativas y absolutas. Pues Excel trabaja en base a referencias, ¿verdad? Y las referencias son a las que nosotros conocemos como los nombres de celdas, los nombres comunes que tienen, como por ejemplo decir, cuando ingresamos a Excel, la celda donde aparece ubicada de manera predeterminada es la celda A1. Generalmente ahí vamos a encontrar siempre la celda activa, la celda A1. Eso es una referencia. La referencia A1, una dirección. ¿En qué celda estamos ubicados? Una dirección, una referencia. Y de manera predeterminada, la referencia en Excel es relativa. O sea, decir A1, B1, D1, M30, Z1000. Esa es una referencia relativa. Son las referencias predeterminadas. Y vamos a utilizar también este día las referencias absolutas y vamos a verlas. Pues lo que ya explicábamos, que de forma predeterminada, una referencia de celda es una referencia relativa, lo que significa que la referencia es relativa a la ubicación de la celda. Si, por ejemplo, hace referencia a la celda A2 de la celda C2, en realidad hace referencia a una celda que está a dos columnas a la izquierda, C-A, en la misma fila, 2. Al copiar una fórmula que contiene una referencia de celda relativa, esa referencia en la fórmula cambiará. Y esa es una de las ventajas que tiene Excel. Que nosotros, una sola vez hacemos la fórmula, la podemos copiar, arrastrar y pegar hacia otra celda, hacia otro rango, o en el mismo rango, en diferentes filas, en diferentes columnas. Y esa es la ventaja, que la referencia se va copiando y se va cambiando. Y lo vamos a ver en la práctica. Que si, por ejemplo, hay una fórmula que está haciendo referencia a la celda A2 y se arrastra, pues automáticamente esa referencia cambia, por ejemplo, a C2. Y lo vamos a ver ya más claro cuando lo hagamos en una práctica. Este es un ejemplo, esta es una fórmula.
igual a B4 por C4. De la celda D4 a D5, la fórmula de D5 se ajusta a la derecha en una columna y se convierte en igual a B5 por C5. Esto nosotros no lo cambiamos. Automáticamente Excel lo hace, simplemente con nosotros copiar o arrastrar. Si desea mantener la referencia de celda original en este ejemplo al copiarla, haga que la referencia de celda sea absoluta antes de las columnas B y C y fila 2 con un signo de dólar. Si nosotros no queremos que la referencia cambie cuando se copia o se arrastra, el signo de dólar se antepone a la letra o al número, dependiendo de qué es el valor que queramos fijar, ese valor que no queremos que cambie. Después, al copiar la fórmula, vea la diferencia. Igual a B4 por C4. Está haciendo referencia a la misma celda de aquí arriba. Solo que cuando la queramos en las siguientes celdas, esa fórmula ya no va a cambiar, sino que va a permanecer exactamente igual. Y aquí tenemos un ejemplo de productos, cantidades, precio de ese producto y la cantidad, por supuesto, al hacer la multiplicación de la cantidad por el precio. Y la fórmula que se ha hecho aquí es una referencia relativa. ¿Por qué? Lo que se quiere es que como el mismo comportamiento van a ir teniendo hacia abajo, entonces se deja una referencia relativa porque queremos que Excel la vaya cambiando. Es posible algunas veces que deseemos mezclar referencias. Puede ser que, así como en este ejemplo, el signo de dólar solo está antes de la letra. Lo que nos está indicando es que el valor de la columna no va a cambiar. Pero el valor de la fila sí, porque ha quedado como un valor variable, el valor que encontremos en la fila 4. O diferente. Si quisiéramos solamente fijar el valor de la fila 4, le escribimos el signo de dólar antes del número. Y lo que va a ir cambiando es la columna. Entonces, esta ya es una referencia mixta porque está absoluta y relativa y absoluta en la misma fórmula. Este es un procedimiento para cambiar el tipo de referencia. Debemos estar ubicados en la celda donde vamos a hacer una fórmula. La barra de fórmulas que ya la conocemos, que se le antepone, la identificamos con esta F de X. Se selecciona la celda que se va a cambiar y o le escribimos nosotros el signo de dólar, se lo podemos escribir nosotros, o presionamos la tecla F4, que son las teclas de función que aparecen en la parte superior, donde dice F1, F2, F3,
hasta la F12. Entonces, de esas teclas de función que aparecen en la parte superior del teclado, presionamos F4 para ir cambiando los tipos de referencia. Vamos a ver entonces en el siguiente resumen cómo se actualiza una fórmula y cómo es que nosotros podemos irla cambiando. Vean, para una fórmula que se está copiando, aquí se indica en esta celda que aparece que está de hecho copiando. Ya nosotros hemos conocido en la clase anterior, utilizamos mucho el copiar, identificando que cuando estamos copiando, los bordes de la celda o el rango aparecen como en una línea en movimiento. Entonces, por ejemplo, si la referencia es dólar a dólar 1, estamos hablando de que la columna y la fila son absolutas. ¿Y a qué cambia? Pues sigue siendo una referencia absoluta, porque está tanto la columna como la fila como valores que no se van a mover. Si tenemos esta referencia como columna relativa y fila absoluta, pues viene a ser una referencia mixta. De la misma manera, si tenemos columna fija, fila variable o relativa, la referencia también es mixta. Y si la tenemos de manera predeterminada, ahí está de manera predeterminada, la columna es relativa y la fila también, pues entonces la referencia es relativa. Y a continuación vamos a practicar en el archivo de práctica disponible en plataforma que nos dejan este archivo para practicar. Las referencias relativas se muestran los empleados, se muestran los meses, y aquí lo que se quiere es una media o un promedio. Y como lo mismo se quiere para todos los empleados, entonces, como hay valores, aquí los valores, cada empleado tiene sus propios valores. Usaremos una referencia relativa como la natural, la predeterminada. Recuerde que la función promedio o la encuentro aquí en este icono de sumatoria, donde están las funciones básicas. Aquí dice promedio. Y automáticamente Excel interpreta que son las dos celdas anteriores a las que les queremos sacar el promedio. Y en efecto, a eso, a la celda C5 y D5. Esa es una referencia relativa, normal. Y presionamos Enter. Y pues la otra manera es que escribamos el signo igual, la función promedio. Basta con escribir algunas letras iniciales y nos sugiere la función promedio y presionamos doble clic. Y selecciono el rango al que le vamos a sacar el promedio y ya ahí ya lo hago manual y solo presiono Enter. Entonces fíjese que en la barra de fórmulas están las referencias de C5 y D5. Entonces, cuando arrastro de aquí, de esta esquina, aparece un cuadrito en miniatura, un cuadrito súper pequeñito, que el puntero cambia a esa cruz negra más delgada. Y si arrastro, hago clic sostenido, lo mantengo, veo que tengo la media del otro empleado y Excel lo que ha hecho es eso.
cambiar la referencia. Nosotros ya no lo hicimos, sino que Excel lo hizo automáticamente. Ya no es E5, ahora es E6. Y lo mismo pasa si sigo arrastrando a la siguiente celda y ahora ya es C7D7, que son los valores correspondientes a ese empleado. Y así puedo arrastrar hasta todos los datos necesarios. Y solo me voy fijando. Nos vamos fijando que Excel automáticamente toma un patrón. Porque eso es, así es como trabaja Excel, en base a modelos. Entonces tenemos que enseñarle a Excel primero y Excel interpreta lo que nosotros deseamos hacer. Pero primero le damos un patrón, le damos un modelo y a partir de eso Excel hace el trabajo. Entonces vea que nosotros solo lo hicimos una vez aquí y vaya viendo, yo voy bajando y en la barra de fórmula se va viendo el cambio. Una referencia relativa normal. Ahora viene esta referencia absoluta en fila. En una sola celda tenemos el valor de la ganancia. Entonces, el precio final lo vamos a calcular con este precio más la ganancia. Entonces, aquí nosotros, vea que yo también inicio las fórmulas con el signo más. También se puede. Como lo que vamos a hacer ahí es una fórmula que usted sabe que tiene que ser el signo igual. También lo puede hacer con el más. Por comodidad, a veces conviene usar el más, porque cuando tenemos el teclado numérico aparte, en la parte derecha, pues es a veces más cómodo utilizarlo. Entonces, este precio, solo que este cálculo no es una suma, ¿verdad? Porque si yo solo hago la suma del 125%, pues eso no es el precio final, ¿verdad? Porque es una suma. Cuando hablamos de porcentaje, tenemos que multiplicar. Vea que aquí he hecho una suma. Si yo sigo, estoy ubicada siempre en la celda K5 y presiono F2. F2 es para modificar el contenido de la celda. Si en lugar de más le escribo asterisco, que es para multiplicar, veamos qué resultado tengo. Ese es más creíble, ¿verdad? Es el 125%. Entonces, cuando hablemos de porcentaje, vamos a hablar de multiplicación. Entonces, allí nos ha dado 88.75. José, sí, has levantado su mano. No, solo una consulta, licenciada. Ahí le apareció predeterminado el igual siempre. Ah, sí, es cierto. Siempre Excel lo va a poner. Y esa quizás es la diferencia. No afecta en nada. Si yo presiono F2, digamos que Excel de manera predeterminada me pone el Excel, el igual, pero también me respeta que yo haya puesto el más, pero no afecta nada. Simplemente yo puedo utilizar cualquiera de los dos. En mi caso personal, les comparto que yo lo hago casi siempre con el más porque siento yo la facilidad que me da. Como ahí lo tengo cerquita y si quiero hacer una fórmula, simplemente yo pongo el más y no afecta. Ajá. Y le deja esa forma, ajá, que José muy bien observó. Le deja esa forma y no afecta. Delmi, adelante. Licenciada, o sea que el F1 y el F2 nos sirve para irnos directamente a la fórmula y modificar.
Fíjese que el F1, el F1 no, porque el F1, si usted se fija, el F1 me trae a la ayuda. A la ayuda. Sí, el F1 nos trae a la ayuda. Pero si yo quiero modificar el contenido de una celda, lo puedo hacer de varias maneras. O hago doble clic en la celda y yo ya puedo modificar. O me vengo a la barra de fórmulas y también aquí puedo modificar. O simplemente ubicada en la celda presiono F2 y también puedo modificar el contenido de la celda. Entonces, digamos que como trabajar en Excel algunas veces es mucho más fácil hacerlo a puro teclado porque usted siente que lo hace más rápido, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? En lo personal, yo estoy como muy acostumbrada a utilizar el F2 para hacer modificación de celdas. Ajá. Jessica, adelante. Sí, licenciada, quiere decir que el signo más y el signo igual prácticamente hacen la misma función. Sí, hacen la misma función, pero no los quiero confundir porque en alguna, ya cuando ya vayamos como a otros temas o ya usted se encuentre en los siguientes niveles, allí sí tiene que ser obligatoriamente, y yo quizás le voy a decir cuando nos encontremos en una situación donde usted tiene que utilizar el signo igual, nada más. Pero si tenemos que introducir datos puramente a la celda, se puede hacer con los dos y le dan el mismo resultado. Ok. Gracias. Sí. Entonces, les decía que yo utilizaba quizás bastante más el más, porque por lo práctico que siento. Quizás ahí va a depender de cada uno cómo se vaya acostumbrando a utilizarlo, ¿verdad? Pero aquí con los datos directamente en la celda no afecta. Entonces, yo lo puedo dejar así, con el igual y el más, no hay ningún problema. Entonces, veo que aquí el cálculo ya está bien, ¿verdad? Que al precio se le está aumentando la ganancia y tengo el precio final. Ahora, ¿qué sucede? Como lo que queremos es lo mismo, precios para todos los productos. Entonces, ¿qué sucedería si yo arrastro, hago lo mismo que hice aquí? Pues aquí ya no hizo lo correcto. Porque mire la barra de fórmulas o le voy a presionar F2 para verlo mejor. Sí me está tomando la siguiente celda que es correcta, la J6, pero también me está tomando la celda G6. Y esa no es correcta. Entonces, ahí es donde viene a ser necesario que la celda G5, que es donde vamos a basar todas las operaciones, esa celda sea fijada para que no suceda lo que nos acaba de pasar. Voy a presionar escape. Con escape nosotros nos salimos en el modo de edición de la celda. Voy a presionar aquí la tecla delete o la tecla suprimir para borrar lo que tenemos, porque eso no estaba bien. Entonces lo voy a hacer desde el inicio, F2. Como el cursor está justamente en la celda G5, voy a presionar F4 y mire lo que sucede. Cuando presiono F4, automáticamente me da la referencia absoluta, que es justo lo que se necesita hacer. Ahí en ese caso es, importa o se necesita que G5 esté fijo. Aunque como lo vamos a arrastrar hacia abajo, necesitamos que la fila 5 no se mueva.
Y como no nos vamos a mover tampoco a la derecha, porque solo allí vamos a trabajar en la columna K, entonces puede ser que la columna G quede relativa. Y vea, si yo vuelvo a presionar F4, vea lo que pasa. Esa también me sirve. Si vuelvo a presionar F4, esa puede ser que no me sirva, porque lo que me está fijando es la columna. Y yo lo que necesito que me fije es la fila, para que cuando arrastre no se mueva la fila. Vuelvo a presionar F4 y la celda regresa a su normalidad. Hagamos la prueba para que lo puedan ver. Ya hicimos la prueba así y vimos que no funcionó. Voy a presionar F4 y voy a dar Enter. Luego me regreso a la celda que tengo la fórmula, arrastro y vea que ahora sí funcionó. No se movió el valor de la celda G5. Mire, perdón, dos han levantado su mano, Jessica y Katherine. Adelante, Jessica. Sí, no le entendí muy bien cómo hizo lo de metió F4 ahí. Ajá, sí, ahorita le muestro nuevamente. Katherine, su pregunta. ¿O no? Tenía su mano levantada, creí que quería participar. Vale, ahorita voy de nuevo. Lo voy a borrar, ese valor lo voy a borrar. Vale, voy a presionar F2 porque con F2 modifico el contenido de la celda. Si yo no presionara F4 y simplemente yo digo, yo voy a escribir el signo de dólar, lo puedo hacer. Escribo el signo de dólar, Shift4, G, Shift4, 5. Y yo ya hice la referencia absoluta, pero voy a seleccionar la celda. La celda en este momento está en modo de edición. Entonces, así como está, yo simplemente en el teclado presiono F4. Y al presionar F4, eso es lo que sucede. Automáticamente, Excel deja la referencia absoluta. Si yo vuelvo a presionar F4 con el teclado F4, me da una referencia mixta, me está fijando el valor de la fila. Si vuelvo a presionar F4, me cambia la referencia y me deja fija el valor de la columna. Y si vuelvo a presionar F4, me deja la celda natural. Entonces yo puedo estar ahí F4, F4, yo puedo estar presionando F4 y depende de lo que se necesite. Con esa nos quedamos. No sé si ahora se ha logrado entender cuál es el comportamiento de esa tecla. O todavía no. No sé si lo está practicando en este momento. Quizá voy a seguir haciendo los ejemplos. Sí, Katherine, adelante. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo podría hacer para comprobar si la fórmula que yo hice está bien o si los números que, digamos, el 71 por el 125%, la cantidad que me da ahí está bien? ¿Cómo habría otra forma de cómo comprobar si está bien la fórmula? Como esto es matemática, ¿verdad? Veamos si haciéndolo diferente. Matemáticamente, ¿cómo lo haríamos? No tenemos Excel y queremos saber cuánto es el 25% más de 71. ¿Cómo lo haríamos? Así, a pura mate, ¿cómo lo haríamos? Una multiplicación. Una multiplicación de 71 por el 25%, ¿verdad? O sea, yo creo que matemáticamente también es aceptable, porque vaya, si yo tengo el 71, que eso es el 100%, y a eso yo le quiero sumar el 25%,
Pues en matemática normal, yo diría, ah, ok, 71 por el punto 25, ¿verdad? Ese 1775 solo es el 25% de 71, pero como a eso todavía hay que, porque como es el 25% más, entonces digo yo, ah, ok, ese 25% más el 71, que es la cantidad donde lo saqué, es 88.75. Entonces, es lo mismo que multiplicar el 71 por el 125%. Nos hemos dado cuenta que dio lo mismo. Yo lo estaba haciendo. Y no le dio. Es que lo estaba haciendo en la... Ajá. Y no le dio. En la calculadora lo estaba haciendo de la... de la computadora, pero me da solo 1.25. Entonces no sabía cómo saber si estaba bien. Ajá. Sí, primero hay que comprender eso, ¿verdad? Que lo que necesitamos es sumarle el 25% a ese 71 y nos dimos cuenta. No sé si comprendió ahí en la operación. Porque lo que hicimos fue... Ok, yo quiero, como cuando usted suma el IVA, pues, a algo, ¿verdad? Y usted dice, ah, vamos a sumarle el IVA a tal cantidad. ¿Qué es lo que hace uno? Multiplicar por 1.13. Aquí pasa lo mismo. Si yo, por ejemplo, más 71 por 1.25, sería, ¿verdad? Ajá. Y me da eso, 88.75. Entonces creo que primero debemos como comprender la operación matemática, ¿verdad? Porque Excel simplemente hará la operación que nosotros le indiquemos, ¿verdad? Multiplicado por el 125, esto ya decíamos que estaba bien. Entonces no sé si... ay, se me olvidó quién me estaba preguntando, Katherine o... Jessica, me parece, si le quedó claro lo de F4. Sí, sí, licenciada, gracias, ya lo practiqué. Gracias. Está bien, está bien. Entonces dijimos que habíamos practicado con ese y ya pues nos habíamos dado cuenta que ese es el correcto, ¿verdad? ¿Qué sucedería si vuelvo a presionar F4 y mire, queda fija la celda A? Solamente la fila 5, también nos funciona. O sea que también nos funciona. Ahora, ¿qué pasaría si dejo la referencia así? ¿Qué pasaría? Ahí tampoco funciona, ¿verdad? Entonces, vuelvo a dar F4 y esa ya vimos que no funciona y esa sí nos funciona. Podríamos dejar esa referencia absoluta completa. Aunque para hacerlo del ejemplo, dice aquí referencias absolutas en filas, podríamos dejar solamente el valor de la fila fijo. Y esa pues ya nos funciona, nosotros arrastramos y ya tenemos los valores correctos, los precios más ese 25%, que es el 125. Sí, Katherine. Disculpe, Eli, la dejé hablando sola y que tenía problemas con el internet. Pero sí, ya capté la idea. Vaya. Ok, excelente. Vamos a seguir haciendo más operaciones para que vayamos como entendiendo un poco más esto. Ok, gracias. Ok, un gusto. Dice, referencias absolutas en columnas. Aquí lo que vamos a hacer, aquí hemos venido copiando la fórmula hacia abajo, ¿verdad? Hacia las filas. Y aquí vamos a hacer el desplazamiento hacia la derecha. Es decir, nos vamos a mantener en la misma fila, pero vamos a ir haciendo desplazamientos en columnas hacia la derecha. Entonces, lo mismo, vea. Multiplicamos este valor del producto por la ganancia. Ya nos dimos cuenta que si yo arrastro eso, no nos va a funcionar. Porque si yo lo arrastro, mire, eso me dice que me va a llamar una referencia a un número aquí que puede estar en N5. Y allí no hay número.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos, ¿verdad? Tenemos que fijar, hacer referencia absoluta el valor que está en M5. Ya estamos bien seguros de que cuando tenemos la referencia absoluta completa, eso no va a fallar. Pero por hacer el ejemplo que aquí dice en columnas, para que al desplazarnos el valor de la columna no se mueva. Voy a presionar F4, ese no me sirve. Porque la columna se me va a ir moviendo. Aquí la columna se va a ir moviendo y yo lo que necesito es que el valor de la columna no se mueva. Entonces, ese sí me sirve. Porque con el signo de dólar antes de la columna, yo ya puedo estar segura que ese valor en columnas no se va a mover. Entonces, ya solo arrastro y en efecto, ¿verdad? Lo que se esperaba. Me deja relativa el valor de arriba, ¿verdad? Lo va corriendo. Y el valor de la ganancia no lo mueve. Entonces, yo ya puedo arrastrar. Y ya puedo tener los valores correctos. Y ahí solo verifico. Ah, ok, el valor del producto 3 por la ganancia. O lo voy viendo en la barra de fórmulas. El valor del producto 4 por la ganancia. Y lo mismo para el producto 5. Esos serían algunos ejemplos de referencias. En la siguiente hoja encontramos más ejemplos. Tenemos una planilla de empleados con sueldo base, con descuentos y sueldo líquido. Aquí las fórmulas ya están hechas, pero vamos a ver cuánto es el descuento del seguro para este empleado. Recuerde que es igual o es más en este momento. Más o igual el sueldo multiplicado, pues aquí podemos agarrar ya sea este valor de aquí o este, porque es el mismo. O sea, puede ser cualquiera. ¿Qué sucede si yo agarro este de aquí arriba? En el primero me va a funcionar, pero como la idea es que si tenemos un montón de empleados, son 600 empleados a los que les tenemos que calcular, no vamos a ir 600 veces, ¿verdad? Sino que lo hacemos una sola vez. Pero allí, a esta altura, yo ya sé que esto, arrastrar eso, no funciona. ¿Por qué? Porque necesito que este 325 quede fijo. Por supuesto, los valores que se van a ir moviendo son los de los sueldos. Entonces, voy a presionar F4 y ya con ese ya puedo trabajar. Presiono Enter y ya puedo arrastrar y ya tengo el seguro para todos. Y ya solo voy verificando. Ah, sí, es el sueldo del empleado 2 y es el valor de la celda D4. Con toda confianza, yo ya puedo decir que ese cálculo está bien hecho, ¿verdad? Porque no se mueve ese valor de 3.25. Para el otro descuento, lo mismo, ¿verdad? El sueldo multiplicado, y si quieren ahora agarremos este que está aquí. De todas maneras, lo que queremos es fijar los valores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tengo que dejar el J5 así como está. Tengo que hacer una referencia absoluta. Porque cuando hagamos el arrastre, ese valor no se tiene que mover. Tiene que ser fijo. Entonces, vamos arrastrando el valor y ya tenemos el cálculo de la renta para los empleados. Y solo vamos verificando con los sueldos que corresponden a cada uno. El de C6, C7, y mire la celda J5, está fija, está anclado ese valor. Y lo mismo con AFP 625,
sueldo multiplicado por, ya usted ya sabrá qué valor utilizar, ¿verdad? ¿Qué valor utilizar? Si utilizamos el de arriba, utilicemos otro tipo de referencia. Ese, segurísimo que funciona. ¿Qué valor necesito anclar? ¿El de la fila o el de la columna? El de la fila, ¿verdad? El de la fila es el que quiero que no se mueva, porque yo me voy a arrastrar, me voy a mover hacia abajo. Y a medida nos vayamos moviendo hacia abajo, Excel se va a ir moviendo si yo no le digo que lo ancle el valor. Entonces, puedo utilizar ese otro tipo de referencia. Entonces, ahí se va dando cuenta usted que me sigue utilizando el mismo valor de la celda F4. Vean eso. Y aquí, pues, las fórmulas ya estaban hechas, que son resta, ¿verdad? De sueldo menos estos descuentos. Y aquí, pues, igual las sumas ya están hechas. Porque la práctica acá es las referencias. Vamos a la siguiente, al siguiente ejemplo, que son las tablas de multiplicar. Como para las tablas de multiplicar, por supuesto, necesitamos que este número sea multiplicado por el de arriba, ¿verdad? Me voy moviendo con las flechas si por alguna razón el mismo contenido me oculta la celda donde yo quiero hacer clic y no puedo hacer clic porque está oculto, me lo oculta el mismo espacio, pues simplemente nos movemos con la flecha del teclado y solo tenemos que estar seguros a qué celda queremos multiplicar. A 2 por B1. Sí, es a 2 por B1. Así estaría correcto. El punto es cuando tengamos que desplazarnos ya sea a la derecha o hacia abajo. ¿Qué valor tendría que fijar si yo quiero moverme hacia acá? Allí muy probablemente esté bien todavía. Porque 2 por 1 es igual a 2. Pero la referencia esa no es correcta, porque estos números que están coloreados, esos son los números que no se tienen que mover. Y mire que aquí ya se movió. Vaya, A3 está bien. Pero B2, aquí no tiene por qué aparecer B2. Entonces, ¿qué debo hacer desde el principio? Vaya, ¿qué hago también si me desplazo a la derecha? Aparentemente está bien el resultado, porque 1 por 2 es 2, pero eso ya no está bien, porque 1 por 3 no es 6. 1 por 3 no es 6, ¿verdad? Entonces eso tenemos que, algo tenemos que hacer. Y no vamos a ir haciendo una fórmula por celda, ¿verdad? Entonces tenemos que como que analizar bien aquí qué es lo que vamos a fijar. Hay que fijar la fila 1, porque cuando arrastremos hacia abajo, los valores de la fila 1 tienen que mantenerse. Hay que fijar la columna A, para que cuando arrastremos hacia la derecha, estos valores se mantengan. Entonces, ya que hemos dicho eso, hay que fijar la columna A y fijar la fila 1. Entonces, así no nos sirve. Así sí. Hago clic en la celda A2 y presiono F4 y así tampoco nos sirve. Sino que tenemos que fijar así tampoco. Así sí, tenemos que fijar la columna. De tal manera que si nos arrastramos en columnas, pues el valor, este valor de aquí se mantenga. El que se va a ir moviendo es este. Y el valor en filas, el de la fila 1, no se va a mover.
pero la fila de este sí, porque nos vamos a ir arrastrando hacia abajo. Veamos si es cierto que funciona, ¿verdad? Porque si no funciona, entonces hagámoslo hasta aquí. Pues hasta allí funciona. Hagámoslo hasta aquí. También funciona. Entonces, ¿qué sucede si arrastro hasta el final? Pues ahí se ve que está bien. ¿Qué sucede si arrastro hasta el final? También se ve que está bien. ¿Qué sucede si arrastro todo? Pues funciona todo, ¿verdad? Porque solo verifico 10 por 10 es 100. 6 por 4 es 24. 6 por 6 es 36. Entonces veo que el resultado está bien. 3 por 9 es 27. Entonces así es como podemos generar una tabla de multiplicar. Pero tenemos que estar como bien seguros cuál es el valor que va a quedar fijo y cuál es el valor que va a quedar móvil. Entonces nos quedaría así el ejemplo. Esas son las referencias relativas absolutas y mixtas. Me gustaría que ustedes dieran un ejemplo para poderlo hacer, para poder seguir practicando lo de las referencias. Sí, Mauricio. Sí, gracias. Buenas noches. Sí. Yo sí quería aclarar. Personalmente me siento un poquito confundido, no me queda del todo claro, no, yo, ¿verdad? No he terminado de comprender por ejemplo, el símbolo de dólar, si va al inicio, sirve más para las columnas, y cuando se pone, por ejemplo, en medio de, por ejemplo, una letra, un número, es como sirve más para, en este caso, para filas. Eso me tiene un poquito confundido. Por si me puede ayudar un poco ahí. Sí, fíjese que allí lo que tenemos que hacer es primero ver hacia dónde vamos a hacer el desplazamiento. Si el desplazamiento, el copiado, el arrastrado, lo vamos a hacer hacia abajo y necesitamos que el valor de la fila no se vaya moviendo, porque si no nos pasa como, me voy a regresar aquí. Correcto. Porque si no nos pasa de que si yo no fijo esta fila, Excel me va a tomar el valor de aquí abajo y aquí abajo no hay nada. Correcto. Entonces, si yo no fijo la fila cuando estoy arrastrando hacia abajo, entonces va a suceder eso, de que me va a ir tomando celdas que no tienen valores. Y si en este ejemplo yo necesito arrastrar en columnas, o sea, necesito arrastrarme hacia la derecha, que es en columnas, entonces yo necesito fijar el valor de la M, porque cuando yo arrastre, Excel va a venir a hacer esto, va a venir a buscar un valor a la N, y no hay un valor en la N. Ah, sí, correcto, eso sí. Ajá, entonces quizás va a depender de cómo quiera yo reproducir esa fórmula. O sea, ¿cuál es el valor que yo quiero anclar? Si quiero anclar un valor de columna, un valor de fila o un valor de celda. En este caso de las tablas de multiplicar, fíjese que sucede lo mismo con esto, fíjese. Lo voy a hacer así. Gracias. Sucede lo mismo con esto. ¿Qué valor? Si aquí yo necesito a todos los empleados calcular el seguro, pero el seguro está en una sola fila y yo me quiero mover hacia abajo. Abajo, correcto. Entonces, ¿qué necesito fijar? Porque si yo vengo al empleado 2, ¿qué va a hacer Excel? Me va a tomar el valor de la fila 5. Y eso no es cierto. No, correcto. Porque el valor está aquí en la fila 4. Cuatro, sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que fijar? Sería la celda de 4 primero. Exactamente. Y la fila 4, ¿verdad? Porque en la fila 4 yo no quiero que de la fila 4 de esas celdas de 4
Excel me lo vaya cambiando a medida yo vaya moviendo la fórmula, que no me la vaya cambiando. Entonces, por eso es que al multiplicar el sueldo por el valor del seguro, el valor del seguro por el sueldo, me regreso a la D4 porque es la que quiero fijar. Entonces, ahí es donde presiono F4. Así me sirve, porque ahí estoy más que segura que ese valor no se va a mover. Así es. O sea, está congelado, completamente ese valor está congelado. Y si yo vuelvo a presionar F4, ese valor también me sirve, esa referencia, porque sé que la fila 4 está congelada, no se va a mover, y eso es lo que se necesita, ¿verdad? Para cuando tengamos que hacer un arrastre hacia abajo. Me gustaría que usted me dé, no sé si tiene como algún otro ejemplo como para que me diga, ¿y cómo haríamos tal otra cosa, por ejemplo? Por el momento sí no se me ocurre un ejemplo, porque esto sí ya, así como me lo acaba de decir, sí, yo entiendo que con estas dos, de estas dos maneras sí lo podría hacer, ¿verdad? Sí, más que todo, esta era como mi duda. Sí. Bien, entonces, gracias. Sí, con gusto. Sí, lo de las referencias, cuando estamos iniciando con este tema, si es un poco confuso a medida lo vamos utilizando, pues vamos comprendiéndolo quizás un poco mejor, ¿verdad? Quizás voy a, no sé si alguien más tendrá una, como digamos, podríamos hacer otro tipo de operación, otro tipo de ejemplo para multiplicar o utilizar las referencias. No sé si alguien más quisiera participar en el tema. Vamos a ver. Administrador, dice. O Mauricio nuevamente, porque no sé si le quedó la mano levantada. O una vez más quiere participar. No, perdón, no había quitado. Gracias. Sí. Administrador, dice. Hola. Adelante. Escucha. Allá a lo lejos le escucho, pero creo que sí le voy a poder comprender. Lo que yo no he comprendido, no me fijé muy bien, es cuando estaba arrastrando al ejemplo de las columnas. Eso fue lo que no observé muy bien. En el ejemplo anterior, ¿verdad? Sí, que arrastró no para las filas, no para abajo, sino que a la derecha. Sí, correcto. Entonces, voy a borrar esto y lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a explicar. Vale. Si tenemos este caso de que el valor que necesitamos operar está en una sola celda, pero estos precios están en diferentes celdas. Entonces, como aquí lo que queremos es ir tomando el valor y lo que va cambiando son columnas, si se fija. La fila es la misma, la fila es la 5. La fila es la 5 para todas, pero para los productos, este está en la columna P, columna Q, columna R. Entonces son las columnas las que se van moviendo. Entonces, presiono sobre ese valor, lo multiplico por el valor fijo, ¿verdad? Y presiono F4. Fíjense que esa ya es una referencia absoluta completa, que yo estoy bien segura que así funciona, porque el valor de la celda no se mueve, está congelada, queda anclada. Pero como yo, digamos, quiero hacer solo el ejemplo en columnas, entonces ese no me va a servir, porque la M queda libre. Una vez la M no tenga antepuesto el signo de dólar, no va a funcionar, sino que Excel me va a venir a buscar el valor de la N, de la O, de la P, y eso no es cierto. Entonces, presiono F4 nuevamente para que la M quede fija. Para que cuando se mueva, esa letra M no se va a mover. ¿Y ve? Y aquí me doy cuenta que la letra M no se mueve, porque es en esa columna donde está el valor fijo. No sé si ahora se comprendió otra vez o todavía no. Sí, gracias. Ok. Fíjense que voy a hacer aquí
voy a hacer aquí una hoja nueva. Y por ejemplo, vamos a tomar algunos productos, quizás algunos ejemplos. Quiero ver, vamos a tomar quizás este ejemplo. Voy a copiar esos datos, nomás para hacer un ejemplo así un tanto sencillo también. Va, esos son productos y digamos que esos son precios. Digamos que queremos que ese producto vaya aumentando su precio en un porcentaje. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner un 1%, 1.05%, 1.2%, por ejemplo. Digamos que queremos que este valor se vaya aumentando a estos porcentajes de aquí. ¿Cómo tendría que realizar esa operación para que estas cantidades vayan apareciendo con estos aumentos? Todo, ¿verdad? Vea que los valores están fijos en la fila 1. Entonces, igual, ¿verdad? ¿Cómo sería? Este valor multiplicado por este valor. Solo que allí, ¿qué resultado vamos a tener? Vamos a tener solo el 1% de 71, ¿verdad? Pero lo que queremos es que de una vez nos vaya con el incremento del 1%. Matemáticamente, ¿cómo sería esa operación? Tengo que sumarle el mismo valor, ¿verdad? Y ahí pues ya tengo el 1% más de 71. Ya vimos que solo sacando el porcentaje es 71. El 1% es 71 centavos. Pero como lo que queremos es que de una vez se vaya sumando, entonces ya sé que eso es. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer? Si queremos arrastrar este mismo valor, pero que nos vaya tomando, ¿verdad? Este valor de acá arriba. Pues creo que aquí con este C1 no hay problema. ¿Qué tendríamos que fijar si queremos que este 71 no se mueva? ¿Qué tendríamos que fijar? Está en la columna B. La columna, ¿verdad? La columna B. Digamos entonces que así tendría que quedar la referencia. Si queremos que esto no se mueva, el 71, porque está en la columna B. Entonces, a medida vayamos arrastrando, no se tendría que mover. Y C1 sí queremos que se mueva, ¿verdad? Porque lo que queremos es que vaya como haciendo estos incrementos del 1%, del 1.05 y del 1.20, por ejemplo. Lo voy a dejar así y voy a ver qué comportamiento tiene aquí. Mire lo que pasó. Quedó fijo el valor. Siempre me está haciendo referencia al valor de la columna B. Y ha tomado el valor de D1, que era justo lo que se necesitaba hacer. ¿Y cómo nos ha dejado el otro? Nos ha fijado ese mismo valor, pero ahora con el siguiente porcentaje. Entonces, vea, usted tiene que como que analizar bien qué es lo que quiere dejar fijo, ¿verdad? Y si lo quisiéramos arrastrar hacia abajo, ¿qué tendríamos que hacer? Digamos que aquí
ya logramos lo que queríamos. Aquí es el 1%, aquí el 1.05 y aquí el 1.20. Sí, alguien levantó la mano, perdón, alguien levantó la mano. Sí, yo una consulta, perdone. Sí. Cuando yo multiplico la B3 por la C1, me da 71%. ¿Por qué no me tira el punto? Perdón. Exacto. Perdón, 71, ¿le dio la misma cantidad? Sí, todo es lo mismo, solo que me tira 71%. Sí, todo es lo mismo porque ¿qué tienen? Vaya, digamos que yo lo arrastro. Me imagino que usted lo que hizo fue esto. Uy, a mí me dio otra cosa, disparada. ¿Qué hizo usted exactamente? ¿Por qué le habrá dado lo mismo? Porque vaya, aquí solo tengo fija la columna. Sí, sí, ya vi el error. Yo lo tenía en formato de porcentaje y era en formato de dólar. Era el error de la configuración. Ok. Gracias. Sí, gracias. Aquí dice María Magdalena, ya son las 9. ¿Podría compartirnos ese documento en el grupo de WhatsApp, por favor, para trabajarlo en la web? Exacto, con gusto, María Magdalena. Yo se los comparto. Ahorita mismo que nos desconectemos, yo se los comparto. Así que ya se nos llegó la hora. Esto es a medida usted vaya practicando, usted lo va a ir comprendiendo mejor. Así es de que vamos a sacarnos hasta acá y yo les comparto ese archivo. Con mucho gusto. Bien, que pasen feliz noche. Adiós. Nos vemos mañana. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.